Bueno, hermano, primero que quería saber lo que es el no consumo y la comunidad propone. Después ya seguimos hablando de otras cosas. Bueno, señor, mi nombre de religiosa es muy claro. Mi ponderación, mi ponderación es Madre Carmen. Bueno, no se nos queda por aquí, por esta tierra, ¿no? Bueno, me gustaría quedarme porque me encanta esto de acá, pero mi hijo no, 3 días más, no. Tengo mi tercera escuela. ¿Cómo fue su experiencia con eso? Bueno, la verdad que me gusta, tengo varios años aquí, ¿no? 5 años. Me mandaron por una noche a acompañar a mi hermano y esa noche, pues, todavía no he terminado. Y bueno, primero trabajé en una guardería y por 6 años tuve una experiencia de que alguien se presentó el 6 de febrero del año 97, 3 de febrero, el 6 de febrero del año 2022. Bueno, fue una sorpresa porque realmente me encontraron de eso. Y además yo era un poco escéptica, estas cosas no porque no creía en la vida, sino porque me parecía eso que no. Que no estaba entendiendo que una relación me parecía bien, no sé. Pero no sabía que en el futuro me iba a tocar lo mismo. Éramos 3 hermanas y éramos compañeros, también una familia. En ese momento nos llevamos un tanto con ellos. Y sorpresivamente a las 7:30 de la noche vimos cuando salíamos un destello de una parte del jardín. Y entonces eso me llamó la atención y alguien estaba presente el día en esa parte del jardín, del bosque, que no era la misma del bosque. Y bueno, para esa oportunidad la vimos fue en las advocaciones de la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes y la Virgen de Mendoza, no en esta advocación de la Santa Clara. La Virgen tiene una manera de actuar de una forma muy sutil, porque ella cambiaba de vocación y no tenía un cuenta, que no me conocía. En las mismas vocaciones cambiaba como de colores visuales en su vestido y tampoco nos dábamos cuenta en qué momento lo hacía. Los movimientos de la Virgen son muy sutiles y todo muy sutil en ella. Y una belleza muy grande, tiene muchísima luz, con mucha luz por ella. El bosque era muy oscuro y ella iluminaba con una luz blanca, con un azul tenue, y le daba una profundidad al bosque que sería más grande de lo que era esa noche. Eso sucedió a las 7:20 de la noche y ella estuvo presente para 20 para las 6 de la mañana aquí en el bosque. Toda la noche. Y después, bueno, vinieron otras apariciones. Ya en ese mismo mes de febrero, que cuando ella nos anunció que pronto la veríamos un día de estrella, el día siguiente, el 19 de febrero de ese mismo mes, cuando se apareció, que la bañaban las estrellas. Una cosa bellísima, la bañaban las estrellas y quedaba brillando de estrellas ella. Y pasaba un refrigerante por encima. Esa noche apareció a las 5 de la noche encima de un guayabo. Ya como ella venía con provocación y yo mensaje de provocación y todo eso. Y bueno, dije que venía con ese nombre, Madre de las Almas Consagradas. La primera vez que apareció, de un mensaje como para los hijos de la Madre de Jesús, y el primer mensaje que es bastante pequeñito, donde nos pedía que nos renováramos nuestro cariño. Y bueno, que venía tiempo muy especial para la iglesia, y que el tiempo se aproximaba.
llamar, hacemos una llamada a nuestro tercero de ceso. Y el carisma de nosotros como el sacerdocio, en la Eucaristía, lo más importante que hay en la iglesia, porque sin eso no habría iglesia, no habría nada. Sí. Y ahí en adelante, como no, haciendo este proceso de la Santísima Virgen, hemos pasado por muchas cosas de diferentes facetas, momentos difíciles, momentos de mucha alegría, de mucha preocupación, y momentos también de dificultades, porque no es fácil. Y la iglesia nos lleva como usted sabe, la iglesia es muy prudente y no hay que poner las tradiciones así tan fácil. Además las tradiciones se van a probar de ellos con el cumplimiento de los mensajes y los milagros que la Virgen hace. Pero sí. Entonces lo importante para mí es que la iglesia diga así, la tradición, que tal. Yo cuando la iglesia se perfecta, se lleva aceite. Y yo voy a decir, ¿qué pasa? Porque tiene que ser prudente y la Virgen que va a hacer todo y no sé. Aquí está el primer mensaje que lo tengo. El mensaje del 6 de febrero del año 93 y dice así: hijitas mías, estoy con ustedes, enviadas por el amor que mi Hijo Jesús siente por vosotras, con el mismo amor que una madre siente por sus hijos. Sí, hijitas, quiero tocar sus corazones y llenarlos de humildad y sencillez. Os pido, se unan en oración, que todas sean una, que renovéis el espíritu de fe. Recordad lo que mi Hijo os dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dios Padre ha puesto en vosotras, en vuestras manos, el carisma de la Eucaristía y del sacerdocio. Os pido fidelidad a este compromiso y renovación al espíritu de la congregación. Hijas mías, las cosas de este mundo se quedan en este mundo, y las cosas que por amor a Dios se hacen suben llevadas por mi inmaculado corazón. Orad, 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 orad unidas, para que la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes alivie la tibieza y frialdad de muchas almas consagradas. Os pido de corazón, orad, el tiempo se aproxima, os juro con mi mano, os tengo un corazón. Este fue el primer mensaje que ella le hizo mucho, que me parece la primera vez que se hizo un video. Y fue prácticamente para nosotros hacer la oración. ¿Y que nos sirve a todos? Sí, ya, para todos. Prácticamente para ella, pero nos sirve a todos. Sí, porque yo lo siento. Siento que ella está dando una fortaleza, una habilidad, y en realidad me he sentido muy bien espiritualmente desde la primera vez que, no digo que me la enfrenté porque yo no me voy a enfrentar a Dios, pero sí decía yo al Señor, ¿qué va a hacer de mi vida? Ya no tengo valor, ya no tengo Dios. Entonces, yo voy a sentir un niño, pero yo confío en ti, yo sé que me vas a ayudar. Y terminé así esa oración, y en la mañana temprano, ya encontré el apoyo, porque encontré un papel que tenía la organización de Colombia y me sabía que era ese papel. Entonces, yo he preguntado, me quedé preguntando y a alguna gente que llegué y llevaron a
aparece una y otra fue una. Aquí éramos tres hermanas cuando esto ocurrió. La vidente principal era la jovencita que tenía 24 años para este momento. Fue la vidente principal porque ella nunca había visto como la que era la profesora. Nosotros comenzamos siendo tres, la mayoría de los motivos de ella. Y yo escribía y todo esto. Y la mayoría de ellos también se le apareció en otras partes, de aquí. Pero ella tenía cierta inclinación a la vida contemplativa. Y después que apareció la vida, se quedó tranquila hasta finales casi del año 94. En el año 94, ella resolvió su experiencia con esta hija de la madre Lucía, que era un concierto en Google. Y bueno, y se quedó, de toda la experiencia, y ahí está, muy contenta, viviendo su vida de contemplación. La otra hermana, duró un poco más de tiempo afuera y estuvo allí también un tiempo, luego la cambiaron de ahí, pues siguió trabajando, pero también le vino con ese deseo de irse a vida contemplativa y luego tuvo un poquito hasta que un poco hoy está por allá conmigo también vivió vida contemplativa. Y yo pues me quedé allí, como me cambiaron, yo tampoco me di cambio. Me voy quedando ahí, me voy quedando. Y yo dije, bueno, para que no estoy viendo, porque esto es mentira, y yo voy a hacerle frente a esto, porque la audiencia me lo permita y es como yo puedo. Y Dios me ayudó muchísimo, la Santísima Virgen, que no tengo como agradecerle a Dios de Virgen todo lo que ella me puede asegurar. Y como Dios se manifestó en su misericordia, en su lugar, y fue creciendo el lugar. Y hasta ahora, pues, aunque no soy ya la que estuve en un lugar, estoy acompañando a mis hermanas y pidiendo siempre por este lugar para que se cumpla los planes de Dios salir en el lugar. Porque los planes de Dios me hizo la salvación de las almas. Sí. Porque si nosotros estamos trabajando por los sacerdotes, estamos trabajando por el plan de Dios. Porque el plan de Dios se puede cumplir sin ellos. Así. Si quedamos sin ellos, quedamos sin nada. Sí. Y también al Señor, yo le pido que Dios nos acompañe en el por nuestra congregación, para que tengamos verdaderamente nuestro carisma y tengamos peso en las vocaciones. Y que bueno, que tengamos más la luz del Espíritu Santo y la fuerza de Dios para poder seguir adelante en esta congregación. Que Padre Carmen no tiene tanto por ella y tanto sufrimiento tuvo para lograr que su vida tuviera un gran derecho. Un honor, tengo la seguridad de que en mi oración, en la oración de ustedes y en el gran recuerdo de la vida. Y pienso porque esa fue una de las grandes relaciones que Dios quiso que se hiciera y por eso tengo que orar con todas las comunidades que han seguido de manera que vaya creciendo más y más para bien de nuestro pueblo y ojalá que ningún sacerdote les acompañe, porque las religiosas sola no pueden ser ningún sacerdote, pero estar siempre en cuerpo de servir en esas comunidades que son consagradas a Dios y que hacen tanto bien. Si nosotros nos damos una relación de belleza, porque somos seres humanos y no tenemos la forma cercana de la iglesia, pero como nuestro mismo. Sí, sí. Y como yo ahora no soy y no tengo diócesis ni tengo parroquia, yo estoy ahora como un
tengo visto que ya me están los servicios donde se necesita. Y entonces me llaman de una parte de la cadena 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 de la pero eso es malo. No, yo por eso no. Importante. Porque usted dejó su padre y todavía con fuerza para seguir trabajando. Usted le ha presentado muchas oportunidades de seguir sufriendo. Así es. Y bueno, y yo en este momento me siento feliz de estar aquí con usted. Nunca lo esperaba, yo no venía a esto ni nada, ni a mente. Y el Señor me dijo que esto que tenía que su caso, nunca me acosté, tener esta entrevista. Y bueno, yo digo que me dijo la misma que esto lo permitía en él. Así es. Pues sí, no es nada. Sí, pues, tomar como instrumento a este amigo. Sí. Que es un católico, pero de eso de buena seca. ¿Qué proyecto tiene ahora su servicio? Bueno, yo sentí ahora en mi corazón una inquietud hace unos años por algo que un obispo muy humilde me comunicó para que pidiera con Dios por alguna cosa que estaba. Y es muy caritativamente lo que me dijo: hermana, esta cosa pasa porque aquí en Venezuela no hay nada para los sacerdotes cuando ya llegan a mayores. Y como no, se piensa también que uno va a llegar a mayor. Bueno, entonces yo desde allí que Dios tiene cierta razón de que algún día se llega una casa para los sacerdotes de mayores, que no tienen la ropa, no tienen nada, ya no tienen lo que pueden enfrentar en su familia porque se me están viendo. Muchos porque no quieran y no se sientan bien, porque no necesito para ellos, ¿verdad? Y luego, también hay sacerdotes, importante nunca, con muchas sacerdotes jóvenes, con mucha necesidad de atención médica, atención psicológica, atención de cariño y de atender, para que ellos se recuperen y puedan seguir trabajando en la iglesia, por ejemplo. Y entonces yo, este proyecto no lo había aprobado, no lo llevaba dentro de mí. Y siempre le pedí al Señor que me quitara esa idea, porque yo no podía hacer eso. Yo siempre se lo he pedido. Y cada vez que yo le pido esto al Señor, Él me manda una señal para que no deje de seguir con la idea. Siempre me manda una señal. Y hace como 2 años que yo aprobé esta idea, aproveché que tenía esta idea y este deseo de ser pedí el permiso a la congregación y al principio pues, me pareció muy bueno y todo el proyecto, pero me lo negaron. Me dijeron que me negaron el permiso. Pero bueno, yo insistí y tuve una entrevista con la madre general, me expliqué y ella le pareció muy bien y me dio permiso aquí en esa intervención de su hijo. Me dio una bendición muy bella y todo eso. Yo le pregunté a ella: madre, usted que tiene el Espíritu Santo, dígame en este momento si esto será de Dios o no será de Dios. Y ella me dijo: sí, esto es de Dios. Sí, es de Dios, yo lo prometí. Entonces yo le dije que me lo diera por escrito. Y el 20 de enero ella me lo dio por escrito. El permiso, pero el 21 de enero, que ya lo he mencionado, pensó que yo había estado mayor, que me había estado bien enferma, que había trabajado mucho seguido y que va a estar sola porque la congregación no se hace responsable del derecho porque no tenemos un sitio personal. Pero yo no voy a estar involucrado ahí para nadie en el proyecto, yo sé que se me lleva a Dios. Y
Y entonces me decía que cómo hacer yo para poder cumplir una comunidad y otros proyectos, sabiendo que yo sabía cómo tenía un requisito para una cosa de esta, por tanto que yo no sé. Que si ya necesitaba buscando la manera de conseguir los recursos. Entonces, bueno, yo le respondí las preguntas. Y en cuanto al cumplimiento con la comunidad, le dije que la tarea solamente que las que estudiaban, las que daban clases, las que daban con los colegios, y otras tareas ser igual. Ocupándome de mi trabajo, de mi proyecto, pero se me cuidaba la parte que yo tampoco. Bueno, ella me estoy esperando y a ver cómo se cambia, cuál es el partido que me van a dar para los proyectos. Y gracias a Dios me dieron un 14 hectáreas de ver un carro, que fue muy bueno. Y he tenido mucha comida con personas que me van a ayudar. Ya está la fundación está aprobada. Ya está aprobada políticamente la fundación. Y tengo arquitectos que se llaman de Patagonia, ingenieros y muchas personas también relacionadas con el proyecto. Y también, con la gracia de Dios, no tenemos casa para caminar en Dios. Ella me había pedido que sea una casa para eso, pero yo no podía pedir para eso, porque no me pregunta así. Pero como el terreno es grande, con la gracia de Dios, yo pienso y le dije a ella que ahí podía salir a pasar bien para la puerta. Y me parece muy bueno porque vamos a estar atendidos por los pastores que están muy hablados. Y que vamos a vivir el terreno para eso. Y también pienso en hacer una casa para retiros espirituales con la finalidad que los sacerdotes que todavía puedan dar una charla a la ley se sientan útiles. Y también para que vayan jóvenes a hacer encuentros profesionales allí. Y viendo que los sacerdotes mayores están viviendo una cosa bien organizada, bien digna como para ellos y todo lo que es un trabajo de salvo. Algunos se alinean también y dicen, bueno, yo no voy a pasar otro. Porque mire, yo verdad que no había pensado, Señor, que yo no tenía moral para mirar a un joven que se había enseñado. Porque no le estaba ofreciendo nada para su iglesia. Y estando en esta casa de Carcel, después que apareció la Virgen, he visto la necesidad que pasan los sacerdotes después que llegan a mayores. Después que están enfermos, que no tienen dónde ir, y que muchos se han salido por esa razón. Entonces he visto, ¿verdad?, que es muy necesario tener esa casa que sea de ellos. Algo bien bonito, algo bien digno, algo precioso, y la gente está muy entusiasmada, ¿no, Señor? En ese caso, yo no estoy trabajando solo. Primero, no pienso yo, porque eso es un lugar que no puedo hacer. Segundo, tengo personas de mucha responsabilidad, profesionales y todo, que me están apoyando. Entonces, yo pienso que, bueno, eso está lleno de manos del Señor. Y yo lo que quiero es, no me estoy saliendo del carisma, lo que quiero es hacer algo referente al carisma de nuestra madre nos ha dejado. Y bueno, así es que encomienden muchos proyectos para que salga adelante y se logre tener esa casa que es a nivel nacional. Y también el registro del proyecto está abierto a que cualquier estado de Venezuela pueda hacer una casa con ese mismo registro, ¿no? Sí. Y vamos a tener un documento nuevo. Si es que algún momento quiere hacer una casa más preparada. Pero la casa es para todo Venezuela. Me alegro. Y pido a Dios que esa casa siento en mi corazón que esa casa va a tener su existencia permanente de manera que las personas que la lleven no la dejen de caer ni nada por parte de los recursos. Porque eso es un salvo, es bien atendido, porque eso yo considero que es una obra.
las personas. Es una obra de gratitud porque ellos se han dado a la comunidad gratuitamente, sin cobrar un centavo, y luego no tienen sueldo, no tienen jubilación, no tienen seguro ni nada de eso para vivir su mes. Y la gratitud es que ellos nacen de fe y en último tiempo bien atendido y dignamente como ellos lo merecen. Así es. Muy bueno. Y en lo que yo puedo hacer de último, gracias, usted me avisa y gracias, señor. Seguir para allá no vamos, ¿eh? Le agradezco muchísimo este apoyo, señor. Y yo realmente ayudé a los sacerdotes en la metodología de servicio ese. Y tenía mucha satisfacción con ella. Después ya cuando me tocó retirarme con ese tipo de cargos, empezaron las otras actividades y sin embargo sigo vendiendo los sacerdotes. Muchos de ellos de vez en cuando me llaman o me visitan porque quieren pues, compartir conmigo un poco. Y yo considero que tiene que ser así. Ustedes son los papás de ellos. Sí. Los papás de ellos son ustedes. Y que ellos necesitan verdaderamente el apoyo. Porque la persona mayor, más fácil es adoptar un niño que un anciano. Porque el anciano va menguando y el niño va creciendo. Sí. Y entonces los ancianos tienen que tener una cosa de niños donde están para tener y que sea una casa de ellos. Que mira, de los sacamos sacerdote por esto ni por otro, que es casa de ellos. Sí. Bueno, monseñor, agradecerle la visita a su casa, la hermana Clara, y déle la bendición a toda esa hora. No, y tenga la seguridad, cuando yo sé por dónde va a estar usted en esta obra, para que vayamos en algún momento, ¿no? Gracias, señor. Sí, bueno, gracias, señor. Bien, bueno, muy agradecido, ¿no? Por todo lo que ha dicho, y realmente que me mueve a colaborar en lo que yo pueda. Y realmente es muy colaborador. Entonces, cualquier cosa, como ella, que es la que me asiste en todas las actividades, es la que mi choferesa, mi asistente, mi secretaria, de todo, ella, pues, sin duda, también es calle de puesto, porque para cualquier circunstancia, podamos salir. Gracias, señor. Sería bueno que ella, ¿verdad?, que se le diera la dirección y todo para que cualquier cosa pueda llamar. Bueno, sí. No le bueno, yo considero que este encuentro con usted, mi señor, es cosa de Dios, porque yo no venía ni por la mente, no pasaba nada de eso, que yo pude estar aquí en su casa, aquí en la capilla, y usted, pues, haya tenido la grandísima humildad de estar aquí conmigo y poderme conversar con usted, decirle las cosas, algo que para mí es tan importante. Le agradezco muchísimo eso y pienso que es un muy importante. Así es. Sí. Bueno, pues agradecemos a la Clara este encuentro que nos anima para seguir trabajando por nuestro pueblo y por nuestros sacerdotes. Y bueno, vamos a terminar ya con la oración y que sepa que estamos siempre en disponibilidad. Cuantas veces necesite de nosotros, pues una llamadita, aunque sea. Gracias, Señor. Un regalo de la Virgen que el Señor me ha dado. Bueno,
el Señor nos bendiga, nos guarde, nos ingrese en nuestro sufrimiento de su amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Qué belleza. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Jesús sacramental.